Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Soy David Scors y esta es otra lección del curso de Relatividad Especial y General de Einstein en 20 minutos. Ya estamos por la lección 24 y vamos a hablar, como ya prometí en lecciones anteriores, sobre la aceleración en relatividad especial. Los objetivos del curso, para aquellos que seáis nuevos al canal y queráis seguir este curso, pues son los siguientes. En primer lugar, intento que las lecciones sean breves, de aproximadamente unos 20 minutos cada una, para no aburrir demasiado. En segundo lugar, este es un curso completo de relatividad a nivel universitario, aunque he dejado aparte algunos temas que no son estrictamente necesarios después para poder entender la relatividad general. Pero intento que sea lo más completo posible. De todos modos, el punto de partida de este curso para poder comenzar a estudiar este curso son las matemáticas de secundaria y está dirigido especialmente a aquellos de vosotros pues que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad. Este es un curso serio. No vais a ver explosiones ni cosas espectaculares, pero sí que vamos a tratar de una manera lo más sencilla posible todas las matemáticas que se utilizan en relatividad. Si os interesan estos temas y también otros temas que voy subiendo y otros cursos que voy subiendo en el canal, os invito a suscribiros pinchando en el pequeño ratoncito que tenéis aquí y así recibiréis notificaciones de cuando suba pues, las próximas lecciones u otros vídeos. Como ya os comenté, en las lecciones anteriores nos quedaban dos grandes temas pendientes y uno de ellos era el estudio de las coordenadas hiperbólicas, porque son fundamentales para entender la aceleración en la relatividad especial. Y entender la aceleración en la relatividad especial es un paso previo a comprender los fundamentos de la relatividad general. Estas coordenadas nos van a permitir introducir el concepto de aceleración. Vamos a poder describir lo que se denomina como movimiento hiperbólico en relatividad. Y también descubriremos con estos pequeños ejemplos que el tiempo, como ya hemos tratado en alguna de las lecciones anteriores, puede redefinirse de diferentes maneras. Es decir, el tiempo en relatividad no siempre es equivalente al tiempo de coordenadas de un reloj, sino que podemos combinar diferentes transformaciones entre coordenadas espaciales y temporales y generar un nuevo tiempo porque simplemente convenga para las operaciones. Vamos a volver a recordar un poquito el símil que he utilizado en el espacio euclidiano para poder entender cómo se introduce el concepto de aceleración en relatividad especial. Entonces, en el espacio euclidiano, el normal de toda la vida, tenemos las coordenadas x e y. Todo esto es extensible a tres coordenadas e incluso a multicoordenadas, a multidimensiones. Y sabéis que en el espacio euclidiano se cumple la métrica que corresponde al teorema de Pitágoras, donde si tenemos una posición de una partícula que, por ejemplo, la podemos tener aquí, este es el radio que va desde el centro de coordenadas a esta partícula, por ejemplo, y si esta partícula resulta que está siguiendo un movimiento circular, los puntos en los que se está moviendo la partícula son unos puntos que cumplen esta relación pitagórica. Esta distancia al cuadrado va a ser igual a la distancia al cuadrado de las proyecciones en el eje de las x más las de las y's. Y esto se cumple siempre en el espacio euclidiano o euclídeo. No sé exactamente cuál es la mejor manera de decirlo. Pero también sabéis que el hecho de que tengamos una partícula que se está moviendo a una velocidad constante en una trayectoria circular de radio constante, surge una aceleración que va dirigida desde el punto de la partícula al centro de coordenadas, una aceleración radial. Pues muy bien, la magnitud de esta aceleración es igual a la velocidad al cuadrado, o sea, la magnitud al cuadrado de la velocidad
de la partícula dividido entre el radio. Es una fórmula muy conocida. Si alguno de vosotros quiere que la derive, la puedo derivar. No creo que merezca la pena. Pero fijaos que de esta manera hemos introducido un concepto de aceleración que sé que es distinto al concepto que tenéis de la aceleración normal en un espacio newtoniano, por ejemplo. Pero podríamos definir toda una física basada en trayectorias de radio constante y nos vamos moviendo desde una trayectoria de más radio a menos radio, pero asociando una aceleración a cada trayectoria. Podríamos hacerlo. Lo digo porque en relatividad especial es así como funciona. No es exactamente lo mismo, pero es un buen símil que yo creo que os puede ayudar a entender los conceptos de introducir aceleración en un espacio relativista. Si, por ejemplo, tenemos una trayectoria de un radio menor, como veis, si disminuimos el radio, aumentamos la aceleración con una flechita un poquito más gorda. Y lo mismo si tenemos otro radio mucho más pequeñito, una trayectoria de radio constante, una trayectoria circular, está asociada a una aceleración incluso mayor. Entonces veis que podemos definir distintas aceleraciones de menor a mayor conforme nos movemos de trayectorias circulares de radio más grande a radios más pequeños. Y este es el concepto que quiero que penséis. Sé que no es la física newtoniana, o al menos lo que estáis acostumbrados, pero es importante que como concepto, cada radio tiene asociada una aceleración de distinta magnitud. Cuanto menor es el radio, mayor es la aceleración. Muy bien, a veces, por cuestiones matemáticas, facilita representar trayectorias circulares, pues representar estas trayectorias con una métrica en coordenadas polares. Entonces tenemos aquí un radio y un ángulo y podemos dar la posición de la partícula con un radio al cual asociamos una aceleración y luego también un ángulo como este. Estas son las reglas de transformación. Como veis, x es igual a r por el coseno del ángulo polar, del ángulo z, e y es igual a la magnitud del radio por el seno de este ángulo. O, a ver un segundito, el x es el coseno y el y es el seno. Sí, están bien. Muy bien, pues vamos a transformar ahora como un ejercicio la métrica que hemos descrito para un espacio, digamos, normal, newtoniano, no relativista, y la representamos de esta manera. No me voy a detener en explicarla porque ya lo hemos introducido en las lecciones anteriores. De manera diferencial, estas son las distancias cuadráticas de espacio-tiempo y la suma de las distancias en el eje de las coordenadas x a y al cuadrado. Y ahora yo quiero transformarlas a coordenadas polares. Es súper sencillísimo y quiero hacerlo no porque lo necesitemos, sino porque ya hemos tratado este tema y esta es una buena aplicación. Muy bien, en primer lugar tenemos que acordarnos de que estas son las transformaciones que nos relacionan las coordenadas antiguas con las nuevas coordenadas, el radio y el ángulo. Muy bien, pues lo voy a hacer utilizando la regla de la derivación normal y corriente y veremos que es una transformación de tipo jacobiana como disfrazada, como ya lo vimos en lecciones anteriores. Pero bueno, el intervalo, tenemos aquí un intervalo diferencial, un cambio diferencial en la coordenada x, vemos que va a ser una función del radio y del ángulo. Es decir, si cambiamos la coordenada x, va a haber un cambio en esta coordenada por dos causas. Primero, por un cambio en el radio y por un cambio en el ángulo. Entonces, esta cantidad diferencial va a tener como resultado un cambio de la coordenada x por el cambio del radio multiplicado por el intervalo de radio que hemos cambiado. Esto es una derivación normal y corriente. Y a esto hay que sumarle
es una derivación en cadena, hay que sumarle el cambio en la coordenada x debido al cambio en el ángulo multiplicado por el propio intervalo de ángulo que hemos cambiado. Como veis, si queréis verlo de una manera intuitiva, este tipo de cálculo de cantidades diferenciales en función del cambio de otras dos variables, si esto lo podéis imaginar que se simplifica con esto y nos queda un cambio diferencial de x debido al cambio del radio sumado a un cambio diferencial de x debido al cambio que hemos hecho del ángulo polar, ¿no? Esto lo podéis quitar y son pues una suma como de dos pequeñas diferenciales parciales. A mí me sirve mucho de intuición para acordarme de esta fórmula. Esta es una regla de la derivación en cadena normal y corriente, ¿no? Y si os fijáis, es una transformación con la matriz jacobiana, como lo habíamos estudiado en lecciones anteriores, pero disfrazada. Esto de aquí es el jacobiano, los componentes de la matriz jacobiana que veis aquí, y estos son las nuevas coordenadas que estamos cambiando. Pensadlo un poquito, y si veis dificultad en ver que esto corresponde a la transformación con el jacobiano, pues me lo decís de nuevo y os hago un pequeño vídeo de ejercicios sobre este tema, y si queréis os puedo demostrar también esta fórmula del cambio diferencial. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que esta transformación equivale a la transformación con los componentes jacobianos que hemos visto en lecciones anteriores. Si lo veis más fácil así, excelente. Si no, pues id con las matrices jacobianas. Muy bien. Por lo tanto, si hacemos esta operación, el diferencial de x con respecto al radio, pues va a ser coseno del ángulo multiplicado por dr. Menos, porque ahora estamos diferenciando la coordenada x con respecto al ángulo y esto implica que el coseno va a ser menos seno, menos r seno del ángulo multiplicado por el ángulo. Esto de aquí es menos r seno del ángulo z, ¿vale? Entonces es simplemente aplicar esta fórmula con nuestras transformaciones y esto es lo que equivale el dx, que ahora veréis que lo introduciremos en la métrica pero multiplicado al cuadrado. Así que nos queda lo siguiente. Aquí el elemento de la métrica en el espacio euclidiano, como veis, es lo que hemos calculado al cuadrado, que es esta expresión. Y ahora tenemos que transformar las coordenadas y en las nuevas coordenadas. Y haremos más o menos lo mismo. El diferencial de y va a ser el cambio de y con respecto al cambio en el radio por el intervalo de radio, más lo que cambia la coordenada y por el cambio del ángulo, si hacemos un cambio diferencial, multiplicado por el intervalo del ángulo. Es lo mismo que hemos hecho con el x, pero con el y. Y esto, si queréis, lo he acelerado un poquito, esta fórmula de aquí equivale a seno de z de r, que es la derivación, más r coseno de z, que es esto por dz, que tenemos aquí el ángulo. Y como tenemos una elevación al cuadrado, pues esto elevado al cuadrado. Esto elevado al cuadrado. Y tenemos esta operación y ahora pues tenemos que elevarlo al cuadrado. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos doble producto del primero por el segundo, como vosotros sabéis. ¿Y qué sucede aquí? Bien, los dobles productos entre esta expresión y esta expresión se van a anular. Uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Podéis hacerlo a mano si queréis. Y entonces nos van a quedar sin anular estas expresiones de aquí. Y vamos a poder factorizar, fijaos esto, coseno cuadrado de z, y vamos a ver dr cuadrado, ¿dónde tenemos el otro dr? Aquí, dr cuadrado, seno cuadrado de z. Si factorizamos dr cuadrado con este seno cuadrado y este coseno cuadrado, nos va a quedar dr, porque seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es 1. Por lo tanto, nos va a quedar dr. Y lo mismo, si factorizamos de aquí r cuadrado de z al cuadrado, nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, que va a ser igual a 1. Por lo tanto, vamos a tener este otro término en nuestra métrica. Y ya hemos transformado nuestra métrica en coordenadas polares.
¿De acuerdo? Ya sabemos que el tensor métrico en estas coordenadas polares va a ser 1 r cuadrado. Pero bueno, aquí lo tenemos. Ya lo tenemos transformado. Y ahora lo que podemos hacer es definir un tipo de movimiento, que ya lo hemos hablado anteriormente, definido por trayectorias radiales constantes, dentro de este espacio, de esta métrica, con coordenadas radiales y estas coordenadas un poco extrañas. Es un espacio polar. Y fijaos, podemos considerar que R de Z, como Z vamos a asumir que va a cambiar con el tiempo, es lo que define el movimiento de la partícula, podemos redefinir R de Z como una nueva coordenada temporal angular. ¿De acuerdo? En vez de utilizar los segundos marcados por un reloj, lo que vamos a utilizar como tiempo son los radianes, el cambio en radianes en la trayectoria, que al final es lo mismo que un reloj. Un reloj, como sabéis, pues es un círculo con unas manillas que hacen un movimiento circular y nosotros utilizamos ese movimiento periódico de segundos, minutos, etcétera, etcétera, como un número, pero podríamos hablar en radianes, por ejemplo. ¿Entendéis cuál es el concepto de tiempo? Yo creo que voy a hacer un vídeo sobre el concepto de tiempo en física, que es muy interesante. Entonces, podemos considerar el tiempo como dt o como r de z, que combina, fijaos, una coordenada radial espacial con esta coordenada angular. Fijaos, qué tiempo más curioso. Y, por supuesto, tendremos una aceleración asociada a cada radio, como ya hemos visto antes, v cuadrado, la velocidad de la partícula al cuadrado, dividido r. ¿Veis? Fijaos. Bien, pues vamos a recordar ahora un poquito el espacio hiperbólico, que es muy parecido al circular, pero con otro tipo de trigonometría. Y es el que nosotros pues estudiamos en relatividad especial, ¿de acuerdo? Tenemos la temporada, o sea, la coordenada temporal, ct aquí, y una coordenada espacial, que puede ser el radio o x, da igual, ¿no? Y en relatividad especial, la métrica del espacio cumple esta relación hiperbólica, ¿vale? Y podemos definir aquí un punto de la trayectoria de un objeto que se va moviendo desde un tiempo negativo hasta un tiempo positivo a lo largo de una trayectoria de espacio-tiempo constante, de ds cuadrado constante. Un poquito como lo que hemos visto en el círculo. Bien, esto de aquí lo podemos considerar como el nuevo radio hiperbólico, que sería el equivalente al radio circular. Podemos definir una longitud L desde el centro de coordenadas hasta nuestra partícula. Este tipo de relación, en vez de ser un círculo, cumple la regla trigonométrica de coseno hiperbólico al cuadrado del ángulo hiperbólico menos seno hiperbólico al cuadrado del ángulo hiperbólico, que cumple igual a 1, que es más o menos como el teorema de Pitágoras hiperbólico. Y gracias a esta fórmula podemos averiguar que el área comprendida entre estas regiones corresponden a la mitad del ángulo hiperbólico. Para que os hagáis una idea, yo de manera intuitiva prefiero pensar que el ángulo hiperbólico viene dado por la longitud de arco que hay aquí de la hipérbola, y de tal manera que, como hemos visto con el círculo, si se va moviendo la partícula por aquí, va aumentando de manera proporcional el ángulo hiperbólico, ¿no? Es una manera intuitiva que yo particularmente tengo de verlo, en vez de imaginarme como el área de aquí, ¿no? Pues la partícula se mueve y se va incrementando, pues, ese ángulo hiperbólico en su trayectoria, que sería, pues, este. Obviamente no es el ángulo hiperbólico, pero sí que se puede calcular una relación entre el ángulo hiperbólico y la longitud de arco que tenemos ahí. Muy bien, pues vamos a estudiar en analogía al espacio que hemos visto anteriormente, el normal, el euclidiano, vamos a estudiar el espacio relativista. Y aquí lo que he dibujado son varias cosas: la coordenada ct temporal, la coordenada radial r
Y aquí, como ya hemos visto en lecciones anteriores, si no habéis visto mi curso, os pediría que lo vierais para poder entender todos estos conceptos un poquito mejor. Pero ya sabéis que en este tipo de coordenadas podemos representar la trayectoria de la velocidad de la luz como una línea con un ángulo de 45 grados, que está aquí en amarillo. Y podemos tomar nuestra métrica del espacio relativista como r cuadrado igual a, en este caso, en vez de x cuadrado sería aquí, esto lo que se correspondería a x cuadrado menos t al cuadrado, que realmente tendríamos que poner aquí un ct cuadrado. Pero esto es como una especie de ecuación general, ¿vale? R cuadrado es igual a x cuadrado menos t cuadrado o y cuadrado. Este tipo de relación. Y este tipo de relación tiene una. Da como resultado unas trayectorias hiperbólicas de este estilo. Conforme el radio R se hace más pequeño, la trayectoria hiperbólica se hace mucho más pronunciada. Pero siempre será en el infinito tangencial a la trayectoria de la luz. ¿De acuerdo? Entonces podemos imaginarnos que las partículas relativistas en relatividad especial siguen estas trayectorias hiperbólicas de espacio-tiempo constante. Esta de aquí. Cuando hacemos la transformación a coordenadas hiperbólicas, ya tenemos nuestro elemento de espacio-tiempo al cuadrado, que son las trayectorias que queremos que sean constantes, sería el análogo al radio, ¿de acuerdo? Que va a ser igual a el cambio en coordenada radial, el diferencial del radio al cuadrado, menos r cuadrado por el cuadrado del diferencial del ángulo hiperpolar. Fijaos que esta relación es muy parecida a la ecuación que hemos visto con el círculo. Estudiad el ejemplo anterior para poder entenderlo bien. Este es el espacio en el que trabajamos en relatividad especial, cambiando las coordenadas x, z, t por una coordenada radial, ¿de acuerdo? Y un ángulo hiperbólico. Y esto van a contribuir a una métrica del espacio-tiempo al cuadrado, que va a permanecer constante en cada una de estas trayectorias, como si fuera el radio constante anterior. Y fijaos que aquí la coordenada temporal tiene signo negativo y esta coordenada de aquí tiene signo negativo también. Podemos considerar esta coordenada como una coordenada temporal. Como hemos visto antes, r de ángulo hiperbólico lo podemos considerar un tiempo y este tiempo se denomina el tiempo de Rindler, ¿de acuerdo? Y se llama así porque nos sustituye la coordenada temporal que hay aquí, r de omega. Y como ejercicio para vosotros, si queréis hacerlo, lo resolveré si no podéis hacerlo, es derivar la métrica en coordenadas hiperbólicas, que esta se llama la métrica de Rindler o coordenadas de Rindler, como yo he derivado la métrica polar anterior con el círculo. Entonces, yo lo que os pido como ejercicio es que transforméis esto en estas coordenadas. Es muy sencillo. Vale, pues vamos a introducir el nuevo concepto de aceleración. Entonces tenemos asociados a diferentes trayectorias en el espacio-tiempo relativista, tenemos asociado un radio que va desde el origen de coordenadas hasta el punto de corte, que podemos denominar R1, al cual vamos a asociar una aceleración, la aceleración de la partícula que se mueve así, A1. Este es un radio un poquito más largo, lo podemos considerar como el radio 2, y va a tener asociada también una aceleración. Es lo mismo que con los círculos que hemos visto anteriormente. Y aquí vamos aumentando el radio de las trayectorias de espacio-tiempo constante, y cada radio pues tiene asociada su aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? Bien, esta es la relación en los círculos, v cuadrado dividido el radio. En el espacio hiperbólico de Einstein es parecido, pero tenemos que tratar sobre la velocidad de la partícula en las cuatro dimensiones relativistas. Tiempo, x, y, z o como lo queramos llamar. Tiene cuatro dimensiones. Y tenemos que calcular para ello
la magnitud al cuadrado de la velocidad de las partículas relativistas. Pero tenemos una ventaja en relatividad. Si os acordáis de alguna de las lecciones anteriores, os dije que siempre la magnitud del vector velocidad relativista en cuatro dimensiones, la magnitud al cuadrado, es igual a c cuadrado. A una constante, c cuadrado. Por lo tanto, la aceleración asociada a cada trayectoria que hay aquí va a ser igual a c cuadrado dividido el radio que está dado por el punto de corte de nuestra trayectoria con la hipérbola que nos marca las trayectorias, muy parecido a las trayectorias circulares. ¿Vale? Y esto es debido a este hecho que la magnitud al cuadrado de la velocidad propia de cualquier partícula relativista, que es igual a la contracción de los componentes del vector así, va a ser igual a c cuadrado o menos c cuadrado, dependiendo del tipo de signo que estemos utilizando en el espacio. Pero en general podemos poner que la aceleración es c cuadrado dividido r, debido a esto. ¿Y cómo podemos representar la gravitación del espacio de Minkowski en el coordenadas de Rindler, del cual estamos hablando? ¿Por qué? Porque si podemos representar la gravitación en este tipo de espacio, en este espacio relativista, nos puede dar pistas sobre qué tipo de métrica podríamos esperar en relatividad general, donde ya introducimos la gravitación dentro de nuestro espacio. Esto es un paso previo que se utilizó extensivamente con el desarrollo de la relatividad general. Muy bien, pero esto lo vamos a dejar para la próxima lección. Veremos qué relación hay con la métrica de la relatividad general, en concreto con la solución de Schwarzschild, que no vamos a introducir aquí, aunque sí he hablado de este tema en el curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Y creo que igual prepararé también una lección con la derivación de la aceleración en coordenadas hiperpolares. Yo aquí, para facilitaros la vida, he utilizado la analogía con las trayectorias circulares, pero obviamente es como una especie de analogía que facilita una derivación no muy rigurosa de la fórmula de la aceleración y del movimiento hiperbólico. Lo he hecho así porque realmente hacerlo de cero lleva su tiempo. Pero lo voy a hacer pues para aquellos de vosotros que seáis, entre comillas, masoquistas, matemáticos, pues os interese tenerlo. Si no, no pasa nada, podríais no ver esa lección que prepararé, pero yo creo que es bueno tenerla. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, os invito como siempre a suscribiros al canal y nos veremos en la próxima lección. Hasta la próxima.